Happy Monday, happy Monday. Happy Monday, guys. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, teacher. Hello. Hello, hello. Happy Monday, everyone. Happy Monday. Okay, let's see. So today, last week was your midterm, ¿verdad? ¿Cómo sintieron el midterm? ¿Cómo lo sintieron? Cuéntenme, how was the midterm? ¿Difficult? ¿Un poquito difícil? Difficult. Difficult, okay. A lot of practice, ¿verdad? Mucho ejercicio, mucho. Costó un poquito. Les costó un poquito, okay. Sí. Eso significa que necesitamos que hacer ejercicios de listening and practice, exactly. Repetition, listening, speaking, repetition, 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 okay. Good evening, good evening, good evening, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? My name is. A lot of repetition, mucha repetición, muchísima. Okay, and practice. Watch videos, practice, ok? Mucha práctica, mucha, mucha práctica. Sean curiosos con el idioma, ok? Voy a empezar a mandarles más recursos, más links para que sean más curiosos con el idioma y lo puedan aprender mucho más rápido, ok? So that's the idea. Today, bueno, in advance, I sent you two videos. ¿Se fijaron? Les mandé dos por ahí about clothes, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de ropa. Okay, we're going to be talking about clothes. Let's see. Let me get started here. Veamos, veamos. Let me check. But before we start talking about clothes, antes de empezar con la ropa, voy a empezar con los colores. Okay, the colors. Entonces, let's see here. Okay, so for example, in my case, vamos a ver, my favorite color is, si yo tengo solo un color favorito, mi estructura va a ser my favorite color is, y el color, in my case is yellow, for example, my favorite color is yellow, okay? Now, this is because yellow is my favorite color. Pero si yo tuviera más de un color favorito, yo diría my favorite, ¿se acuerdan? My favorite colors, y ya no es singular porque ya estoy mencionando más de uno, entonces diría my favorite colors are, y escojo más de uno. En mi caso, yo diría are yellow and orange. ¿Ok? Si quiero decir que hay un color que no me gusta mucho, por ejemplo, yo podría ocupar la siguiente frase. I dislike brown, por ejemplo. ¿Ok? Porque es bien triste. Just to give you an example. I dislike brown. O también puedo decir I do not like brown. Okay. Eso es en cuanto a gustos, por ejemplo. Pero si yo quiero describir, ok, describir en este caso, empezamos a hablar de la ropa, yo puedo describir mi camisa. Entonces yo puedo decir que para las niñas es blouse, para los niños es shirt. Entonces en mi caso es my blouse is black. Teacher, disculpe que le interrumpa. Yes. Dislike, dijo que era no me gusta. No me gusta, es otra manera de decir I do not like. Entonces, puedo decir también I dislike. Okay. Gracias. O inclusive podría decir brown is not my favorite color. Al revés. Entonces yo digo, brown, como que no es mi color favorito. Entonces puedo decir,
My brown is not, que no es mi color favorito. Ok. Entonces yo puedo decir my blouse is black, o también puedo decir, si yo quiero decir, solo estoy describiendo mi camisa. Ok. O también puedo decir I have a black blouse. I have es tener, de pertenencia, yo tengo, I have, ok. Entonces, I have a black blouse, o I wear a black blouse, yo uso una camisa roja, o en este caso, como le han dado todo el día, por ejemplo, yo voy a usar, ya no voy a usar el verbo usar para ropa, sino que voy a usar usando, he estado usando esta camisa todo el día. Entonces yo voy a poner I am wearing. Entonces aquí les voy a explicar algo. Okay, veamos. Si ustedes se fijan, aquí no estoy ocupando el verbo ser o estar, ¿verdad? Porque wear es un verbo activo. El único verbo pasivo, cuando es por sí mismo y que no lleva ningún otro verbo a la par, es el verbo ser o estar, o el verbo to be, que es am, is, y are. ¿Se acuerdan? Ese es el verbo ser o estar. I am, you are, he is, she is. ¿Yes? ¿Se acuerdan de ese? Ok, ese es el verbo pasivo ser o estar. Pero, ¿qué pasa aquí en este ejemplo? Yo digo, I am wearing. Pero, teacher, usted dijo que am es pasivo. Y entonces, y ahora está con otro verbo. ¿Qué onda ahí? Entonces les explico. Cuando yo pongo am a la par de un verbo, este verbo ser o estar deja de ser ser o estar. Se vuelve un auxiliar. Le ayuda. Se vuelve un helping verb o se vuelve un auxiliar del verbo principal. En este caso es usar. Entonces, yo lo estoy utilizando porque este verbo, cuando se vuelve auxiliar, acompaña al verbo en ing. O sea que yo no puedo decir I wearing a black blouse. Yo necesito que me acompañe el verbo ser o estar con ese verbo en ing. ¿Ok? ¿Yes? ¿Yes or yes? ¿Or yes or no and no? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Entonces yo necesito que me acompañe. Porque si no, yo hablaría como yo usando camisa negra. Yo bailando. Yeah. Entonces, yo tengo que decir, I am dancing, I am wearing a black blouse. Entonces, yo tengo que usar, tengo que acompañar el verbo ser o estar con ese verbo en ing para poderle dar luz a esa oración. Si no, se escucharía como yo usando blusa negra. Entonces, yo necesito ese estoy, y ese estoy es el verbo to be, ser o estar. I am wearing a black blouse. Okay. Questions hasta ahorita, hasta aquí, ¿estamos bien? Yes. Entonces, eso es para mí, pero de repente yo quiero decir que José Samuel está usando, ¿es roja o es rosada? No lo, o es. Es como color vino, ocre, algo así. Okay, entonces yo diría, si yo ya hablo de alguien más, ya no sobre mi persona, yo diría, por ejemplo, que José is, ya me refiero a él como tercera persona, José is wearing, digamos que es un color vino. Color vino en inglés se dice burgundy, ¿ok? Burgundy shirt. Ahora, ya no es blouse, porque blouse es para niña y para él sería shirt, camiseta o camisa, ¿ok? So, burgundy, esa es la palabra. Burgundy, así se dice, burgundy. Burgundy, es ocre, ¿ok? Ese sería un color ocre. Entonces acá, aquí tengo color, ¿ok? So, José is wearing a burgundy shirt, ¿ok? Y de repente veo a Julio. Julio está usando, pero Julio no está usando una camisa.
él está usando un, se llama músculo camisa en inglés. Entonces sería a muscle shirt, que son esas camisetas. He's wearing a muscle shirt. Ah, pero ahí no vemos el color, solo me está diciendo lo que está usando. Ay, es cierto. Entonces, ¿qué color sería? Ah, it's white. De acuerdo a los colores, este es blanco. Entonces tengo acá rojo, blanco, verde. Negro, amarillo, rosado, gris, morado, café, azul y naranja. Ok, entonces esos son mis colores, ok, los colores que tengo de acuerdo a esta lista. Entonces, pero no tengo el blanco en una crayola acá. Bueno, el último sería el blanco quizás. Sí, entonces, esa es la lista que tengo de este lado. Entonces, volviendo al ejemplo de Julio, Julio is wearing a muscle shirt. Entonces, en inglés, nosotros decimos, estoy usando una camisa, en mi caso, una blusa negra. Entonces, el color va de último. En inglés es al revés, chicos. Va el color primero antes del objeto, siempre, ¿ok? Yo digo, yo tengo un carro rojo, en inglés es yo tengo un rojo carro. Yo tengo una camisa ocre, yo tengo una ocre camisa, ¿yes? O yo uso una ocre camisa, ¿ok? So, siempre va a ir al revés, so you're gonna switch. En este caso es, Julio is wearing a muscle shirt, pero de repente me dice, pero yo quiero saber cómo ponerla en una oración ya con el color. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sería, Julio is wearing a white muscle shirt. Thank you. Julio is wearing a white muscle shirt. Okay. Entonces acá ya cambia, porque acá ya no digo solo que está usando una camiseta, sino una muscle shirt. Veamos, quiero ver acá. José Víctor, no le veo. ¿Qué está usando? Quiero ver. Bajen porque no logro ver. Ah, ok. Vale. Veamos, eso está interesante. Igual, la de José Víctor es muscle shirt, pero ¿qué color es, chicos? What color is it? Este es roja, raya, ¿cómo es? Blanca con rayas rojas. Ah, y entonces, ¿y cómo digo eso? Qué difícil. Entonces yo digo, José Víctor is wearing a striped, rayado significa striped, ¿ok? ¿Qué color era? Rojo y blanco. Sí, correcto. Red and white, muscle shirt, ¿ok? Red and white muscle shirt. Entonces, una palabra nueva. Entonces, ya no solo es una muscle shirt, sino que es striped. Y striped significa rayado. Acá, striped. Ok. Striped significa rayado. Striped. Quiero ver quién más andará algo rayado, como para hacer otro ejemplo. Quiero ver, como no las veo bien. A los demás no los puedo ver porque no tienen la cámara encendida, pero a los que logro ver, no veo a nadie con rayas. Ok, bueno, let's continue.
Veamos otro ejemplo. Veamos, Erika, your shirt or blouse, what color? Purple. Ah, entonces, hágame la oración. Debe ser, I am wearing a purple blouse. Blouse, very good, blouse. Blouse. Ok. Y no tiene diseño, no tiene ni dibujitos ni nada, it's plain. No. Okay. So, si usted lo dice como en primera persona sería, I am wearing a purple, ok, blouse. Ese color es difícil de decir, digámoslo juntos. Es, no es purple, sino que es como per, como de pera. Purple. Purple. So, it would be? Purple, like this, purple, there you go. I am wearing a purple blouse, for example. Pero como yo estoy hablando de usted, ok, yo diría, ah, Erika, or she, is wearing a purple blouse. Ok. O si ella usualmente, digamos que, es muy normal porque es uno de sus colores favoritos y tiene mucha ropa mudada. Yo puedo decir ella usa. Entonces ya no es ella está usando, sino que sería she o Erika wears a purple blouse. Uh-huh. Okay, she wears a purple blouse. Veamos Elisa. Elisa, ¿qué color es su blusa? What color red. Is your blouse? Red. Okay, red. So, Elisa wears a red blouse. Digamos que Elisa fue a trabajar hoy, okay? Entonces, Elisa usó esa blusa al trabajo, o sea, sí llegó a su trabajo. Entonces, le vamos a agregar un poquito más a esa oración. Entonces, sería, Elisa wears a red blouse to work. Elisa, si fuera a la iglesia, por ejemplo, entonces sería, Elisa wears a red blouse to church. ¿Ok? O de repente le invitaron a una piñata. Entonces sería, Elisa wears a red blouse to a party, to a piñata, to the park, ¿ok? To an anniversary, un aniversario. Entonces, al lugar al que fue o a la actividad a la que fue, también le podríamos agregar eso, ¿ok? Or, veamos, Jaime Orlando, es agua, ¿verdad? Logro ver, no sé si es celeste o es agua. Es bien raro el color, teacher. Es como, no sé el color, la verdad, como. Aqua. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Por qué no es? Bien, igual bien. En inglés se dice aqua. Aqua says the same. So, es aqua. Entonces, si se fijan, tanto él como yo, la camisa, yo dije blouse, pero les quiero enseñar una nueva palabra. Cuando está este cuello, en inglés, en español decimos, tengo una camisa polo de tal color. In English it's the same. This is a polo shirt, okay? This could be, se le puede llamar también polo shirt, no por la marca, sino que es el estilo. Entonces yo puedo decir, Jaime Orlando is wearing an aqua polo shirt. O también, what's the other word? Let me look for it. Hold on. This one is a polo shirt, okay? But uh,
Ajá, entonces eso quería venir. Como estas camisas se diseñaron para deporte, era como la camisa formal o casual o de presentación para deportes. Entonces, si alguien juega tenis, es a tennis shirt, o si alguien juega golf, es a golf shirt. Por eso es que ven que los logos usualmente tienen que ver con ese tipo de deportes, porque es una camisa como casual para ese deporte. Entonces, por eso se conoce como polo shirt, ¿ok? O golf shirt, o tennis shirt, etc. ¿Ok? Eso les quería mostrar. Ok, let's go back here. So, dejémosla como polo shirt para que se recuerde. It's easier. Ok, let's see. Veamos. Nereida, ¿qué color es su blusa o camisa? Ah, ya vimos ese término. Vaya, ven que ella sí tenía y no quiso decir nada. Entonces, ¿cómo iría su oración, Nereida? Ahorita sería... My... I am... I am blouse. Estoy usando. I am wearing a. I am wearing a. Stipple, no sé cómo se pronuncia. Striped. Striped. Lo voy a poner acá para que se acuerden. Striped. Así, striped. Uy, striped. Blouse. Very good. Striped. Ajá. ¿Y qué colores? Porque veo un par de colores por ahí. Yellow. ¿Mm? Blue. And brown. Yellow, coma, blue, and brown. Brown. Y al final, blouse. Entonces, al final, como se fijan, va el sustantivo, ¿ok? Primero todo lo que lo describe y luego al final, blouse, ¿ok? I am wearing a striped yellow, blue, and brown blouse. Very good, very good. Thank you. O cambiamos el I am por el she is wearing or, ok, Nereida is wearing a striped yellow, blue, and brown blouse, for example. Ok, veamos a Gaby. Gaby creo que está usando polo, right, Gaby? Como un suéter. Ah, ok. Ah, vaya, es un nuevo término. Entonces, pero Gaby, ¿cómo sería tu oración? I am ready. My blues. Es rosado, ¿verdad? ¿O es morado? Rosado. Okay. I'm wearing a pink. I'm blue, pero suéter no sé. Ah, entonces sería I am wearing a pink sweater. Ok, entonces sería sweater. Like this, sweater. I am wearing a pink sweater. La W se vuelve U y se pronuncia así, sweater. I am wearing a pink sweater. Okay. Mm-hmm. I am wearing a pink sweater. Very good. Okay. Quiero ver, ¿qué más? Francisco, quiero ver qué andas tú. Let me see. No veo. Ah, gray. Okay, entonces, ¿cómo sería tu oración? Porque ya vimos ese término. Creo que sería I am wearing. No le puse atención cómo era camiseta. Muscle, de músculo, shirt. Oh, muscle. Ajá. Creo que sería, a ver. I am wearing a moose shirt. Creo que sería este, como orange. Es gris, ¿verdad? Sí. Entonces sería gray. Gray, ok. Entonces sería, según dijo, era primero el color, vea. I'm ready, moose shirt. Creo que sería, ¿verdad? El color antes del, antes del. Por eso, I am ready. A gray smooth shirt, ¿verdad? Ok, muscle, shirt. Ok.
Very good. Okay. Gracias. Thank you. Okay, let's see. Ya cubrí los que... Ah, Ingrid. Veamos Ingrid. ¿Y Ingrid qué está usando? Me ayudan. Y luego, y luego Elian. Una jacket. Ah, entonces dígame cómo sería su oración. Porque esa es otra palabra nueva. Ajá. I am wearing gray. Es gris, gray. Uh-huh. And red jacket. Gray and red jacket. Excellent. Okay. Jacket. Perfect. Excellent. Very good. Thank you, thank you, thank you. Or también she's wearing a gray and red jacket, or Ingrid is wearing a gray and red jacket. Okay, dependiendo de cómo, ajá, cómo lo que queramos decir. Okay, Elian. Okay, you, ajá, contame, ¿qué estás usando? Vaya, sería, I am wearing a purple shirt. O sería muscle shirt también. Quiero ver, pero no es... Ah, no, 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 entonces la tuya no. Es shirt cuando tiene mangas. Muscle shirt es sin mangas. Uh-huh. Son camisetas sin manga, muscle shirt. Uh-huh. Y es esta, miren. Uh-huh. Si son así, son muscle shirts. Pero si solo son así, son regular shirts, okay? Mm-hmm. Like a shirt. Okay. So, I am wearing a purple shirt. Porque si tiene mangas, si no tuviera mangas, entonces sí sería muscle shirt, okay? Muscle, acuérdense, muscle, muscle. Le escribí por acá, no me acuerdo. Creo que no, ¿verdad? Sí, lo escribió, teacher. Gracias por la aclaración. Mozo. La pronunciación creo que no, pero lo voy a poner acá por si, para que te acuerden. Ok, pronunciación, muscle. Uh-huh. Muscle. Very good. So we have muscle shirt, striped, ok, blouse, shirt, ok. Uh-huh. Quiero aclarar algo en las camisas. Hay camisas que son redonditas y hay camisas que son cuello B. Entonces, si el cuello es redondito, es una t-shirt normal. Pero si es una cuello B, es una V-shirt. ¿Ya? T-shirt normal, V-shirt si es cuello B. ¿Mm? Si no me equivoco y solo confirmo. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. Uh-huh. ¿Cómo se dice camisa de trabajo? O uniforme, o no sé cómo decir. Uniform. Ah, pues sí, V-shirt y T-shirt. Uh-huh. Uniform, igual. Pero uniforme se entiende como completo y a veces como, por ejemplo, ahí sí tendremos que especificar igual. Uniform shirt, uniform jeans, uniform, ok, porque solo uniforme es como completo, arriba y abajo. Pero si solo tiene una camisa de, como la camisa polo del trabajo o una camisa de trabajo, pero formal, entonces tendría otro nombre. Entonces ahí va a depender de lo que quiera decir, porque uniforme es completo. Uh-huh. Muchas gracias, teacher. Pero give me the example, pero dame el ejemplo a usted. Uh-huh. ¿Cómo sería? I am wearing a t-shirt, no, a blouse uniform. Así. Pero la veo, no la veo. Quiero ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, es como ah, okay, okay, ajá. No sé si la logra. Sí. Okay, I am wearing, ajá. No sé si es, tiene que ser
t-shirt or blouse. Así, uniform. Veamos. Oh, okay. Like this, right? So it's called button up. Button up meaning que tiene botones aquí. Entonces a esos botones en inglés se llaman buttons. Okay, pero se podría decir también así, uniform blouse, en la palabra botón, ¿ve? Okay, uniform blouse, okay. Esto no la podemos decir así, pero les quería enseñar la palabra. So I'm wearing a uniform button blouse. I'm wearing, yes, it's blue, right, Fátima? It is blue. Yes. Okay. It's blue. It's blue. Pero es azul, pero tiene rayitas amarillas. Ah, okay. So it would be, I am wearing a blue. A blue. Y entonces como rayitas decimos que son stripes, ¿verdad? Ahí pasó un niño, Gaby, me dijo hola, entonces le dije hola. I am wearing a blue and stripes and yellow stripes uniform blouse. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy usando una blusa que es azul y que tiene franjas o líneas amarillas. Ok, entonces rayado, líneas, franjas, se le llama stripes. Ok. Sí, muchas gracias, teacher. You're welcome. I am wearing, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir cómo anda esta noche? So we can practice here. Ok, bueno, solo vimos lo de arriba. Vamos a ver otro vocabulario. Entonces, veamos acá. Si ustedes trabajan, probablemente a veces usan trajes. Entonces, suit es para él y es para ella. Porque traje en general se dice suit. Para él o para ella, suit. Ok, so this is unisex. Ok. This one, suit. Obviamente acá está con falda, pero puede estar con pantalón también. This is a unisex. Hablábamos de V-neck and t-shirt, right? V-neck and t-shirt. ¿Cómo me describirían esta camisa? Usando colores. Veamos quién me ayuda. Una oración. Ya sabemos cómo se hacen las oraciones, usando ya sea yo tengo, yo no tengo. Ok, esta es una camisa de V-neck y el color. ¿Quién me ayuda a hacer una oración? I am. I am wearing V-neck shirt. Okay. Blue. Okay. ¿Y el color antes? ¿Cómo sería entonces? Blue. I am wearing. Okay. I am wearing blue. I am wearing a blue. V-neck shirt. Like two. Not bad. I am wearing a blue. Veneer chair. No, pero como ahí sería I know, ¿verdad? I am not wearing. Ajá, no I tengo, am not wearing. No tengo. Ah, pero es que si no tiene, entonces sería I do not have. I am. I am wearing o
I am wearing es estoy usando. I am not wearing es no estoy usando. I am not pero not wearing. Tengo, ajá, I am pero not no wearing. Tengo es I do not have. Do not have. A wearing. I do not no. have a blue V-neck shirt. Very good. Uh-huh. I do not I have. I do not. I do not. Que usted no tiene. Uh-huh. Yo no tengo. Uh-huh. Yes. Okay, very good. I do not have. Entonces, ¿tiene o no tiene? ¿Tendrán alguno de ustedes una camisa V-neck? Y lo puedo ocupar en otro color. En mi caso, yo sí tengo una, pero es blanca. Yo puedo decir, ah, I have a white V-neck. En mi caso sería blouse. Ya no puedo decir shirt. Porque para niñas es blouse, aunque sea camiseta. Porque es como para él y para ella. Entonces, para él es shirt, para las niñas es blouse, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, sí, yo sí tengo. I have a white V-neck blouse, ¿ok? También podría ser my blouse is light blue. Yes. My blouse is light blue. Inclusive podría ser my blouse is, I'm sorry, my t-shirt is light blue. Entonces puedo decir, si es una camiseta, my t-shirt, si es una blusa, blouse. Uh-huh. Y ocupar el color. Uh-huh. Okay. Y si no me gustara este tipo de camisetas, ¿cómo diría? I do not like V shirt. No me gustan las camisetas en forma V. No yo era digo, dislike. I do not like. ¿Perdón? No era dislike, lo de, no me gusta. Eso, exacto. Estaba dando un ejemplo, pero también tú puedes decir I dislike. Puedo decir, puedes ocupar ambos. Tanto I do not like o I dislike. Ajá. V shirts. Ay, no me gustan las camisetas cuello V. Entonces yo puedo decir I do not like t-shirts. Ok, V-shirts, o puedo decir I dislike V-shirts, ok. Ambos están correctos, either or. Uh-huh. Ok. Yo tengo una duda. Dime. Cuando ponemos nosotros T-shirt, yo normalmente lo he visto siempre que lleva un guioncito, ¿verdad? Para separar T-shirt. ¿Será que siempre se tiene que colocar ese guioncito o se puede quitar? Lo que pasa es que en inglés se llaman compound words, que ya viene como set, ya viene como puesto ahí, como firefighter, por ejemplo. Entonces debería llevar, como es una palabra compuesta, son dos palabras que están juntas, pero significan algo en específico. Entonces se ocupa ese guión para que se entienda que van juntas, que no van separadas. Y que juntas significan eso, o police officer, oficial de la policía, police dash officer, T-shirt, yes. Entonces tendrían que ir juntas con ese guión para que se entienda que es uno, que es una cosa en particular. Uh-huh. Entonces sí lo tienen que llevar, esto sí. Por ejemplo, bottom down, como bottom down shirt significa que tiene botones hacia abajo, porque button significa botón. Entonces significa que es una blusa de botones hacia abajo. Uh-huh. Bottom down shirt. Uh-huh. Or blouse. Ok. Bueno. Como ven, son muchas palabras. Pero les quería dar una idea para que hicieran ejercicios. Ok. Oraciones. De lo que ustedes tienen en su closet. O sea, indispensablemente de lo que ustedes tienen en su closet. Ya vimos un poquito de arriba. Veamos un poquito de abajo. We have shorts. Que es una palabra que pues todos conocemos. Vea, shorts. Pantalones cortos. We also have, si es de una tela en específico, decimos jeans shorts, ok. También podemos decir jeans shorts. Or we can also say, here we have, ok. O si es falda, decimos skirt, skirt, falda, shorts, shorts, ok. Jeans, siempre se keeps jeans. Entonces,
Algo que sí no pueden hacer en inglés, que hacemos en español, es como, ah, yo tengo un blue jeans negro. El blue jeans está diciendo que es un jeans azul. Entonces, y luego le agregan negro, entonces no match. Entonces yo digo, I have a black jeans, o I have a white jeans, or I have a blue jeans. Pero no puedo decir, I have a black blue jeans, porque blue es el color y jeans es el pantalón. Entonces solo es el color y la palabra jeans, ¿ok? Blue jeans, black jeans, white jeans, ¿ok? Yes. Pero a veces en español cometemos ese error y lo decimos así. What else? Teacher. Yes. Y cuando es, digamos, un azul oscuro. Ajá. Entonces cuando es azul oscuro decimos navy blue. Navy blue jeans. For example. ¿No era dark blue? Sí, pero dark blue, me explico. Dark blue también se puede. La diferencia es que dark blue no es tan oscuro como decir navy blue. Por ejemplo, digamos de estos colores que tengo acá en Paint. Dark blue sería este. Pero navy blue es súper oscuro. Bien, bien oscuro. En jeans. I'm gonna show you with another example. Quiero que vean cuál es el navy blue. This is navy blue jeans. ¿Sí? ¿Ok? Teacher. Yes. ¿Y los jeans rasgados? Ah, ok. They're called ripped jeans. Yo cuando era pequeño y me caía de la bicicleta, ya tenía esa moda antes que existiera. These are called ripped jeans. Wow. Ripped jeans. Okay. Now. Y licra, teacher. Vale, ahora el dark blue, la diferencia con navy blue, por favor. Dark blue. Licra, navy. ¿Ves el navy? Navy. This is navy. Okay. This is dark blue. Uh-huh. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Me preguntaron otra cosa, perdón. Sí, licra. La licra. Uno utiliza. Hold on. They're like joggers. No. Tights. Tight, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Leggings or tights too. They're called tights. Yo me acuerdo. Leggings in Spanish, I think igual vea leggings. I think so. They're called leggings. Mm-hmm. Another one. Ahora bien, jeans, shorts, okay, cargo pants, también, a los chicos, cargo pants son los que traen las bolsas a los lados, okay, these are cargo pants, like military pants, those are cargo, joggers, si tiene elástico abajo, es un jogger. Sea flojo o sea apretado, es un jogger. Like this can be a jogger or this can be a jogger. Okay? Like it can be very loose or very tight. Okay? Those are joggers. Mm-hmm. Okay? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, veamos los shoes. So we have, para aquellos que les gustan las sandalias, unisex. So it's sandals or sandals, okay? No importa el estilo, se llama sandals, okay? Sandales en general, sandals. Ahora bien, sí, hay heels, hay flat, etc. Hay diferentes estilos, pero en general todas se llaman sandals, okay? Beach sandals para ir a la playa.
Jesus sandals, las sandalias de Jesús, las típicas sandalias de Jesús, Jesus sandals. Mountain sandals, para ir a la montaña, como las tebas o estas, okay, those are mountain sandals, okay, and so on and so forth. And you also have boots, botas, para aquellos que les encantan las botas, no importa el diseño, altas o bajas, they're all gonna be called boots, hasta para la lluvia, ¿ve? Boots, okay? So they can be for men or they can be for girls, okay? No importa, men or women, they're called boots, boots. We also have a casual shoes, zapatos casuales, okay? Casual shoes like this. Okay, and we have, these are casual shoes, casuales, but we have sneakers, okay, sneakers, ¿sí? These are sneakers, todo lo que le llamamos tenis in English is sneakers, como el chocolate, bien parecido al chocolate, pero se escribe diferente, sneakers, sneakers, okay. ¿Qué más tenemos? Tacones are called high heels, high heels, okay? Ya sean así o así. It doesn't really matter si es un tacón, independientemente qué tan delgadito o grueso es considerado high heels. For guys, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, flip flops son estas. Flip flops. Y las podemos describir, por ejemplo, ¿qué color de flip-flops tienen? Y se dice, I have el color flip-flops. I have blue flip-flops. I have red flip-flops. I have orange flip-flops. ¿Okay? ¿Qué color son las suyas? Piensen, ¿qué color? Negras, I have black flip-flops. In my case, black. Por ejemplo, yo black. Pero se puede decir, ah, pero yo tengo rosadas. Entonces sería, I have pink flip-flops. ¿Mm? Okay. No son sandalias, si se fijan, estas sí tienen un nombre específico, estas se llaman flip-flops, pero no son sandalias. Sandals son las otras. What else? Entonces, esas serían como las poderosas y armadas armas de las madres Ginas, ¿no? Yes, como las Valco. Ah, ok, ok. Sí, son buenas armas, por cierto. ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida que les puedo mencionar? What else? Los tacos, teacher, de los deportistas de fútbol. Excellent. Tacos. All right, tacos in English. I mean, no, ya va a salir comida. Wait. Tacos, shoes. They're actually called... Look at this. Soccer shoes. De eso sí yo uso. Tacos Nazi. Algo así. Ajá. No, pero es este. Es ahora bien, para, si son botines, are called boots. But if they are normal, like this ones are sneakers. Ajá. Soccer shoes. Soccer, porque el deporte es soccer, okay? Y shoes, porque son sus zapatos. Uh-huh. Soccer shoes, yes. ¿Qué otro hay? Ah, ahora bien, pero no lo quiero enseñar aquí porque no voy a hacer. Underwear, ropa interior, okay? Lo escribo en el chat, mejor. En general, underwear. Okay, y se pronuncia underwear, 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 okay? Give me a minute. Y les voy a tomar una foto. Uy, qué poquitos. Okay, there you go. Ok, questions hasta ahorita. ¿Estamos bien? Questions, sí. Questions, questions. Teacher.
¿Cómo dijo? Underwear. 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 ¿A toda la ropa o tienen también su boxer, no sé, diferente? Solo la ropa interior. Sí, claro, tiene ropa, tiene un nombre. Por ejemplo, boxer, it stays the same. Boxer. Or bikini. For example, let me show you the picture that I have on Paint. Espérense, se les enseño. Share screen. Por ejemplo, acá, ¿ve? Bikini. Or here we have. Ay, que no veo bien. Okay, here. We have bikini. Bueno, pero acá no creo que me salía. No me sale. Pero es boxer, it stays the same word. Okay, boxer. Ahorita les enseño. Voy a escribir por aquí. We have boxer es interior masculina. Bra, brasier. Bikini, for example. Okay. Uh-huh. Dime, pregunta. Sí, teacher. Las camisas, manga larga de botones, ¿cómo se diría? Manga larga es long sleeve. Manga larga es long sleeve. Y manga corta es short, porque long es largo y short es corto. Entonces, yo puedo decir long sleeve blouse, long sleeve shirt, long sleeve, ¿ok? Or short sleeve. Por ejemplo, long sleeve y la palabra manga corta. Entonces, tenemos long sleeve, manga larga. Por ejemplo, yo estoy usando long sleeve, ¿ok? Pero si fuera hasta acá, sería short sleeve. Uh-huh. Okay. Ok, let's see. Repasemos. Quiero que repasemos los colores, la pronunciación de los colores. Let's go to the colors. Yo solo tenía una duda. Dime. Para lo que es la ropa de trabajo, también se puede usar el working, working, ¿cómo la traje? Era camisa de trabajo, pantalón de trabajo, ajá. Working jeans, working pants, working, ajá. Sí, eso tenía una duda, porque cuando mencionó la compañera lo que era el traje de trabajo, no escuché que dijera, por ejemplo, la palabra working, siendo ver que era de trabajo. Por eso esa duda tenía, si se podía utilizar o simplemente quedaba como un X. Gracias. Ok. So, let me do it here. And let me do this one. So, here, for example, empecemos. La pronunciación de esta es purple. Y esto la quiero hacer blanco. So this one is purple, okay? This one, purple. Ay, white. Again, this one is purple. Okay, purple, pronunciación. This one is blue. This one is pink. This one is, ahí estoy escribiendo la pronunciación, no cómo se escribe la palabra, ¿ok? Para que la practiquemos. Orange. ¿Hola? No se ve. No ven, espérame, lo voy a... ¿Ahora? ¿Better? No se ve, teacher. ¿No se ve? Sí, se ve. Ah, ok. Okay, so this one, for example, solo es la pronunciación, no es como se escribe, okay? Brown. This one is green, doble I, green. Okay.
Okay. This one is y el se lo va a hacer negro. Y yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. This one is red. And this one is black. Yeah. Veamos. Ok. Entonces, si ven, ay, me faltan estos de abajo. Hold on. This one is gray. And this one is white, white, okay, white. Mm-hmm. Entonces veamos. Muy, muy chiquito. Okay, so we have purple, para que practiquen la pronunciación. Purple, blue, pink, orange, orange, brown, green, yellow, red, black, gray, white. Okay. Again, let's do the pronunciation together. Purple, blue, pink, orange, brown, green, yellow, red, black, gray, gray, y white, white, okay? That is the pronunciation for this, okay? Lo que voy a hacer es mandarle esta hoja, que es la que trabajamos el día de hoy. Lo voy a cortar ahorita, se las voy a mandar porque si no, se me olvida. Let me send it to you. Let me see if you can see it. Veamos si la pueden ver en cómo se visualiza en el grupo. Let me send it. Ok, no sé si se ve bien o la mando mejor por pedacitos. Me dicen cómo la logran ver. Me cuentan, please. How can you see it? ¿Cómo la vemos? Yo la veo bien, la verdad. Ok, perfecto. Yo igual, la veo bien. Ok, perfecto. Okay. Gracias. You're welcome. Ok, last but not least, a last exercise. Un último ejercicio. Les voy a mandar un link ahorita. Quiero que lo hagan en ese momento. It's easy, no es tan difícil. Okay, envía acá. Do it. It's not difficult. Mm-hmm. Okay. Por WhatsApp. On WhatsApp, I'll be sending you more links. Les mando más links de escucha para que seleccionen la respuesta correcta. Remember to work on the platform. Acuérdense de trabajar en la plataforma. Okay. Work on the platform. Y yo les mando más ejercicios y más vocabulario. Vean los dos videos que les envié. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver ahorita. Okay. Tengo una pregunta, teacher. Watch more
Yes, tell me. En la aplicación Kahoot que usted pasó, la versión móvil, yo he intentado hacer práctica y todo eso, pero me dice que tengo que tener una cuenta de pago o algo así, no me deja practicar, o yo no sé si yo soy el imbécil que no he encontrado todavía cómo hacerlo. No, lo que pasa es que tú tenés que buscar como el tema. Tú buscas el tema. Les voy a mandar un tutorial. Lo que pasa es que tú buscas el tema y luego te vas a práctica. No jugás con otros jugadores como lo hemos hecho antes, sino que tú lo haces como modo práctica. Les voy a mandar el tutorial. Solo recuérdenme por si se me olvida para que puedan. No, sería perfecto porque cuando voy me dice solo great sala, me dice nada más. Lo que sí les recomiendo, la app Cake, para que la puedan descargar. Ahí les voy a mandar un par de apps para que también la puedan descargar y practicar, ¿ok? No voy a hacer que me... Ok, gracias, porque solo he estado con el Duolingo nada más para mí practicar, porque ya voy a terminar lo que es lo de la página. Perfecto. Ya voy a las 5 o algo. ¿Lo podría enviar ese link también al grupo de WhatsApp, por favor? Sí. De ahorita. Ok. Ok, gracias. Yo lo mando. Ok, pues... Have a nice night, okay? Talk to you tomorrow, same time, same place, okay? Bye. Bye, guys. Good night, teacher. Good night. Bye, thank you, teacher. Good night. Good night, bye-bye. Good night, bye-bye.